Recording in progress. Good evening, Mr. Portillo. Hello. Good evening, mister. Good evening. Yes, wait for me for a moment, please. Just wait for me for a moment. Regal International Corporation. Rosibel. Good evening. Andrea Lisbeth Monge. Good evening. Good evening. Rosibel, good evening. Well, who más? Ah, who else? Giovanni V. Buenas noches. Buenas noches. Wait. What? 8 o'clock. Good evening, everybody. Welcome again to the English. Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Welcome to the English for Work program course, basic module one. This is the unit number four. Okay, unit number four. And we are going to start to review the some topics that we studied. Okay. Very good, Mr. Villa. Thank you for letting me know. Brenda, good evening. Kenny, good evening. Good evening, teacher. Okay. Good evening. Good evening. Good, good, good. Okay, let me see, let me see. Okay, Iris, welcome again. We missed you yesterday, Iris and Alexandra. Okay. Don't worry. Don't worry. Be happy. Okay. So, as always, today we are going to start again reviewing the topics or the last class topics
And we are going to make some simple sentences, okay, using these topics that we are studying. Let me see. Okay, here we go. Here we go. Let me see. It's here now. I mean, where is it? It's here. Leave it there. Thank you. Okay. Again, the CURS English for Work Program, Basic Module 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, October 20th. Oh my God, this. I mean, they erased TH, October 25th, 2022, okay? And the last topics that we discussed yesterday, we make a review of vocabulary of the topics that we studied the last week, and they were info questions. Do you remember what, where, when, how, what time? And after we have the answer, how do we have two answers? And remember that we have to give a complete answers, okay? After we have what time, and what time we have, what time you see, what time does, what time do you, what time do the employees, or what time do the boss leave? I mean, I don't know. And after we have the answers, that we have time. The first one is what time is it? And remember the time, it's 1:08, for example, and after we have the other answers. And at the end, we studied the prepositions of time, on, in, at, or in, on, at, okay? We studied that prepositions, those prepositions, sorry, and we studied how do we use. Remember that in is the most general, on is most general than in, but menos general or less general than at, and at the end we have at, okay? And those were the topics. ¿Alguna pregunta con estos temas? ¿No? No, teacher. Okay. Veamos entonces. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a saltarnos un poco el tiempo. Y vamos a dar inicio con el nuevo tema. Ver si podemos ahorrar en tiempo. Prepositions of place. Profesor, pero que no eran las mismas prepositions of time. Pero también son prepositions of place. ¿Ok? Son prepositions of place también. Mire que yo me las recuerdo por prepositions of time. Pues tiene que aprendérselas como prepositions of time and prepositions of place. ¿Ok? And we have here, let me take notes. Evanescence. And we have in on at or at in on. ¿Cuál es la más general? Dije in, on, or at. In. In. Exacto. Ahora bien, hay algunas expresiones que ya vienen dadas por esas preposiciones. No me digan, mire, es que, no, ya hay algunas preposiciones que vienen dadas por esas expresiones. Acá más o menos tenemos un esquema de cómo es que estas preposiciones quieren decir. In generalmente para lugar quiere decir dentro. On generalmente quiere decir sobre. Y at quiere decir algo como en el lugar, pero no dentro del lugar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Veamos en primero, at. En este caso, at. At college, at home, at reception, at the school, at the ballroom, at the cinema. ¿Ok? In a taxi or in a car. In the sky, in a building tower, in a row, in a newspaper, in the garden, okay? On the way, on the radio, on the page, on a bicycle, on a ship, on a horse,
Ok. Entonces, una vez más, repito, in quiere decir más o menos dentro. On quiero decir sobre. Y at quiere decir cerca o a veces se está en el lugar. Algunas expresiones, ya dije que no tienen sentido si yo traduzco literalmente. No, ya he explicado en otras ocasiones que el inglés no es tan literal como yo puedo pensar en idioma español. El inglés a veces es más de interpretación. Uno tiene que interpretar qué me están diciendo. ¿Ok? Y algunas expresiones ya vienen dadas, ya están así dadas. Entonces, mire, pero es que yo pienso que debería ser in. Sí, pero lastimosamente no es como uno creerá, sino que es como ya muchas veces el idioma está diseñado. ¿Y eso por qué? Por años de historia, por años de cómo se habla, por cómo lo usaron los que escribieron. Entonces, ahí, bueno, por cómo lo... ¿Cómo lo condensó, por ejemplo, los primeros lingüistas del inglés americano? En fin. Entonces, acá están las expresiones y aquí están cómo se usan estas prepositions of place. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Teacher, el act lo dijo así como cerca o alrededor. Fíjese que no es cerca de alrededor. Fíjese que muchas veces es como se está en el lugar y algunas ya vienen de expresiones dadas. Por ejemplo, at home quiere decir que estoy en la casa y que generalmente estoy dentro de mi casa, pero no se usa in, sino que es at home. Vamos a ver qué dice por aquí. Permítame, vamos a ver qué dice el Avanza Profesores. Déjeme y le digo así como con detalle cómo lo define el Avanza Profesores. At. Ah, es usado para en lugar estático, dice, donde alguien o algo está en un particular lugar. Por ejemplo, hay un teléfono de pago en ese lugar. O sea, es decir, ahí estás constantemente. Eso es lo que dice acá el diccionario. Entonces, there is a payphone at the gas station. ¿Dónde está? No está, digamos, sí podría estar dentro, pero ahí está estático. Por eso es de que es más a eso se refiere, a eso que está estático. Por ejemplo, cuando alguien está en su casa. Yo estoy cuidando a la bebé de Sally mañana en la noche en la casa. Él quiere gastar más tiempo en su familia, con su familia at home. Lo mismo es at home, at work, at the doctor, por otras expresiones, at the dentist. Cuando van las a the hairdresser, donde les arreglan el cabello. Usado para lugares estáticos donde alguien está haciendo algo, como en la fiesta, en el concierto, en la reunión, en la escuela, en la universidad. También se usa cuando tengo, es decir, cuando en el almuerzo, at lunch, at dinner. Es usado para decir, it's used for saying that someone is having a meal. O sea, es decir, digo at también para cuando digo que una persona está en esa reunión o en ese almuerzo. My boss is at the lunch. Mi jefe está en el almuerzo, ¿okay? Lo mismo para decir, ajá, que está descansando en la guerra, en paz. Aquí tengo, si alcanzan a ver, aquí está, miren, Macmillan, ahí, para que digan, no, no se lo inventó y tampoco lo sé todo, sino que hay que recurrir a los viejos libros. ¿Preguntas con esto? No, es decir, ¿y entonces cómo sé cuándo usar in, on, at? En algunas sí se puede usar, digamos, de manera intuitiva, es decir, por lo que me han enseñado, pero en otras tengo que saber si así es la expresión, ¿ok?
preguntas. No. Teacher, I have a question. Tell me. Podríamos decir que el at es como por ejemplo at home, se entiende de que estoy que es un lugar donde yo permanezco. Exacto. Pero el in lo uso porque acá estoy viendo como in a taxi, in a car, como es algo que puedo estar en movimiento. Podría decir dentro si de podría decirse así, Andrea. Perdón. Podría decirse así, Alexandra. Sorry. Pero tampoco es una regla general. O sea, es decir, quizás, como le digo, lo común sí es así, pero no es la regla así más pura. Eso dice de la... Vamos a ver. Permítamele. Vamos a ver aquí. H-H-I. Déjeme ver, Eldin. Vamos a ver la comparación. In. In. Ok, aquí estamos. In. Es una preposición. Ah, acá tenemos la diferencia. Seguida por un nombre, dice. Ah. Como adverbio significa sin un nombre. Va, y es usado para mostrar dónde alguien o algo está. Y es generalmente significa dentro de o dentro de una área, por ejemplo. Sí, eso dice. O en el aire, en el cielo, en el espacio. Sí, o sea, es decir, sí, no, Andrea, Alexandra, perdón, sorry. Alexandra, el detalle es que no hay una regla fija, pura. Es decir, yo le estoy leyendo aquí lo que dice el diccionario, Alexandra, pero en realidad no hay un contexto más, digamos, ¿cómo le puedo decir? No hay una regla fija, pues. Ese es el punto, Alexandra. Ok, teacher. Algunas tengo que aprendérmelas by heart, es decir, ah, es que yo sé que así es, o sea, es decir, por ejemplo, ustedes nunca me han oído decir, ah, I am in my home, porque yo ya sé que es at home. ¿Ah? ¿Cómo digo me quedé en casa? No digo I stay in home, sino que digo I stay at home. ¿Y por qué, profesores? Porque al menos, aparte de lo que lo estoy explicando, yo por intuición ya sé la expresión que es así. ¿Ah? Eso es, entonces en algunos casos por más que usted me diga, mire, pero es que yo creería que es así, no va a cambiar, o sea, ya está dado lenguaje. ¿Queda claro en ese sentido, chicos y chicas? Teacher, dígame. Más que todo creo que esa es la confusión entre el at y el in, ¿verdad? Que cuando se tendría que ocupar. Exacto. Algunas ya están establecidas, ¿va? Porque sí. Yo había escuchado, por ejemplo, ahí dice at home, ¿verdad? Ajá. Pero he escuchado in the house. Y es y esa sí existe. Pero lo que pasa es que, como le digo, ahí hay una diferencia, porque home y house se pueden hacer una diferencia. Home, por ejemplo, es hogar. Y house es casa. Lo que quiere decir que, por ejemplo, estoy en la casa, pero no quiere decir que sea pura y estrictamente tu casa. Esa es una cuestión cultural, digamos, entre nosotros entender algunas cosas. ¿Cómo le puedo decir? Que para nosotros son obvias, pero para el inglés no. Y así hay como expresiones que uno puede decir, voy a poner algo en español. Generalmente uno en español, uno dice, cuando te vas, dice, ya vengo. Y ese es algo cultural nuestro. Usted no dice, mire, ya me voy. Usted dice, ya vengo. O sea, culturalmente usted dice, ya vengo. O sea, y a la Rosibel le da risa porque sabe que es cierto. Porque dice, ya vengo, dice. Y no, que ya se va. Pues entonces ese choque cultural, decir, para nosotros ya sabe, bueno. Por ejemplo, en la expresión who is it, ¿quién es? Nosotros los salvadoreños decimos yo.
¿Quién es? Yo, dice. Y a uno, como ya le conocen la voz, entra y ya saben que soy yo. Y a ver quién es yo. Ajá, pero eso es algo como ya aspectos culturales dentro del idioma, dentro del lenguaje. Que, como digo, pues para nosotros decir, ¿es lo mismo hogar que casa? No, en realidad no. O sea, pero para nosotros sí. Bueno, es más, creo que en el coloquial a veces la gente dice, en la chanti decían en mis años mozos. ¿Ah? Bien sabe, ¿verdad, Salvador? Ya había oído la expresión, dice, la chanti, dice. O sea, yo no sé, como que es la chanti, I mean. Pero that's why, ¿ok? ¿Queda claro eso, niños? Lo van a ir aprendiendo. Lo van a ir aprendiendo, o sea, lo van a aprender a usar más que todo con la práctica, ¿ok? No hay otra forma. Any other question, guys? ¿Más preguntas? No. Dígame. Bueno, como el at lo estuvimos viendo como para las horas y todo eso, ¿verdad? Así es. Y el in como también para las, como in the morning y todo eso. Y el o es como... meses, años. Ajá. Pero no, era para meses, años era in y on era para más general, era para meses con las fechas. Pero ya aquí está más amplio, así como en un diálogo más fluido. Lo que pasa, Rudis, es que aquí ya tienen que entender ambos conceptos. Allá lo estábamos viendo como prepositions of time. Pero aquí ya usted debe entender que no solo son prepositions of time, también son prepositions of place. Es decir, no solo sirven para la hora, sirven y ya lo van a usar para indicar sus direcciones de trabajo, por ejemplo. Ah, cuando yo digo, por ejemplo, vivo en la calle, I live on the street, por ejemplo, I work at ta ta ta, o sea, I work at, y dice el lugar y dice la dirección. Y ya vamos a ver, como les digo, cuando uso on, cuando uso in. Okay. Y esto, que estas son como las tres preposiciones más usadas, digamos, para las direcciones. Pero ahorita, si no estoy mal, vemos. Aquí está, por ejemplo, mire esta es. Aquí está, esto es del manual, y esto lo tiene en el manual. On es para lo que es avenidas, para decir la esquina o para decir calles. In es para decir, por ejemplo, el nombre del país o la ciudad o en el parque o en el vecindario. Y at es, una vez más, un lugar más específico. En el trabajo, en el banco o en la sala de reuniones. Uh-huh. A este punto, vamos al chat y trate de darme su dirección, ¿ok? I live in Santa Ana on 4th Avenue. Por ejemplo, at es de los menos usados acá porque generalmente cuando damos direcciones casi es más el on y el in. A menos que usted esté dentro, digamos, de algo. Pero vamos, entonces leo al chat sus direcciones primero. Y después guarde la que la va a usar para decirla oralmente. Leo al chat. ¿Cómo se dice number? Número, number. Colonia, si es colonia, no tiene traducción. Pasaje tampoco tiene traducción. Ah. Colonia, pasaje. ¿Qué más? Senda es lo mismo que avenida. O aunque podría usar tal vez. Path es para senda. Avenida es avenue, ¿ok? Los nombres propios se dicen de igual forma. No me vaya a decir, mire,
yo vivo, por ejemplo, en Calle al Volcán y Avenida Las Hamacas, y me va a decir Volcano Street en Jamaica. No, Hamacas, Volcán. Si usted vive y ahí donde usted vive se llama Calle el Guacal, es Calle el Guacal. Punto. Ah, no, no me vaya a buscar ahí. ¿Cómo se dice Guacal, teacher? You know how does it mean? No, no hay. Entonces, vamos. Municipio. Municipio es casi lo mismo que decir town o city. ¿Ok? Town o city. Edificio, muy bien. Edificio, you say building. Apartamento, apartment. Aunque aquí son más flat, creo, pero bueno. Okay. Apartment. Dígame. ¿Vamos a escribir toda la dirección donde vivimos o cómo? Sí, exacto. Solo de una casa, Rudis. Solo de una, no de todas las casas que posee. Solo una, niños. Please. La casa que tengo en la Santa Elena. Awesome, oh, cabal. Vale, por ejemplo, ya empieza. Marlene dice, I live in San Salvador, in residencial La Gloria, pasaje. De perfecto, I live in Anio, El Canacaste, ajá, number 197. Perfecto, Amanda, ajá. Vamos. No las voy a leer bien para que no sientan que los estoy diciendo ahí, va a quedar grabado, aunque ahí está en el chat, niños. Don't worry, ok. Ya empiezan a salir San Michael City. San Michael City. Nice city. I love, I mean, the fresh part of San Michael. I have relatives by there. Uh-huh. What about the others? Solo cuatro tengo. Ah, Alexandra. Ahí está Alexandra. Ya vamos. Alexandra. Florida, Paz Las Turquesas, number 17. Okay, good. I live in. Uh-huh. Sí. Okay. Perfecto. Okay. Ahí, Juan Salvador, es I live, ¿verdad? I live in Santa Ana City, okay. I live in Santa Ana, y Avenue Independence, perfecto. I live in Rudy's, close to the beach. Rudy, cerca de la playa. ¿A cuál? ¿Ah? Frente al Golfo de Fonseca. Eso. Brenda, she lives in San Sococo. Dice ahí en la casa de Salvador Salazar Arre. Ah, no, en Avenida, dice. Ok. Good. Who's missing? Oh, very good, Giovanni. Ok. O sea que aquí tenemos santanecos y sansalvadoreños. Y tenemos uno de San Michael. Very good. Ah, una de la Unión también va. Yeah. I live in San Salvador. September number. Very good. Yeah. I live in. Eduardo, perfecto. Vamos, Iris. Ah, okay. Very good. Very good. Perfecto, chicos. Entonces, así es como se puede decir, esa es la primera parte. Ahora, there exists, estas son como la primera preposition of place. De ahí hay otras que también, ¿no?, se usan para lo que es decir ya más cosas, por ejemplo. Y aquí están, miren. Las prepositions of place. In or not son como las más usadas cuando hay direcciones. Pero también ya acá puedo dar detalles de dónde vivo. Por ejemplo, on, in,
que están acá, luego over, que es sobre, pero no toca algo, está sobre. Under, que es bajo, debajo, de hecho es debajo. In front of es enfrente. Behind es detrás. Between es en medio. Around es alrededor. Through es a través de. Next to es a la par. Near es cerca. Far es lejos. From to es de un lugar a otro. From to. Down es debajo. Este es bajo, este es debajo. Up es arriba y among es entre. También es entre, pero among es cuando estoy entre más. Y between es cuando estoy entre dos. Y among puede ser entre una multitud, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas son las prepositions of place. Veo que algunos están anotando. Repito, entonces, aunque después pueden revisar el video. On in, ya saben que es. Over es sobre, pero no se toca. Under es debajo, sí, debajo, debajo. In front of es enfrente de. Behind es detrás. Between es en medio de dos. Around es alrededor. Through es a través. Next to es a la par. Near es cerca. Far es lejos. From to es cuando yo voy de un lugar a otro. I'm going from San Salvador to Santa Ana, by example. Down es bajo. Up es arriba. Y among es entre, ya dije, varios. Esas, those are the prepositions of time. Okay, sorry, of place. So sorry. Prepositions of place. Entonces, as by example, veamos. Voy a anotar, vamos a ver aquí. Veamos. Voy a marcar una así, por ejemplo. Y la que marque, voy a decir quién le pregunta a quién. ¿Cuál sería la pregunta? Where is the dog? Y, por ejemplo, voy a coger esta. The dog is on the box. ¿Ok? Entonces, Rosibel, pregúntele a Juan Salvador. Repeat, teacher, please. Bye. Le va a preguntar, vale, le voy a preguntar yo a usted, por ejemplo, where is the dog, Rosibel? Y usted me va a contestar. Me preguntó, perdón, teacher, sorry, lo siento. ¿Dónde está el chucho? El perro, vale. O sea, es que no le escuché bien. Es que como que se le está cortando el internet. My the dog. Aquí en todo caso es the dog is on. Ok. Uh-huh. O sea, entonces, que vamos a hablar de la imagen que esté ahí. Ahorita sí. Porque ya después les voy a poner ahí a dar dirección de sus casas, que me describan los árboles y todo lo que está ahí. ¿Cómo me preguntó, teacher? Where is the dog? Ok. La siguiente, le pregunto a... No, pero ahorita usted contésteme. The dog is... On? Is... On the box. On the floor. On the box. In the case is on the box. Está sobre... sería lo que está ahí, on the box. Exacto. Okay. Vaya, hoy pregúntele usted a Juan. Hoy pregúntele usted a Juan Salvador. Siempre con el... Sí, perro. Aquí lo estoy marcando. Ok, Juan Salvador. Where is the dog? The dog is in the box.
Exactly, very well. Salvador, to Rudy's. Rudy's, the dog. Where is the dog? Perfecto. The dog over. Is over. The dog is over the box. Exactly. Rudy's, pregúntele a Iris. Iris, where is the dog under? Iris. The dog is under the box. Muy bien. Brenda, Iris, pregúntele a Brenda. Brenda, where is the dog? The dog is in front of. Exactly, the dog is in front of. Perfecto. Of the box. Brenda, pregúntele a Jan Ciodalis. Where is the dog? The dog is behind of the box. Muy bien, Jan Ciodalis, to Noemi. Jan Ciodalis, pregúntele a Noemi, perdón. Where is the dog? The dog is between the box. The boxes, in this case. The boxes. Yeah. Noemi, pregúntele a Rosibel. No, a Rosibel ya la tenemos. A Andrea. Andrea, where is the dog? The dog is around the box. Exactly. Andrea, to Eduardo Portillo. Eduardo, where is the dog? The dog is next to, se pronuncia, ¿verdad? Exacto, caballero. The dog next to the box. The door. Next to, sorry, the boss. the box. The box. Next to the box. The door. No, I mean, so sorry. It's because I was thinking. It's because I was thinking on. I mean, living next door to Alice. That's why I was thinking. When you asked me, that's why I was. I mean, the door. So sorry. That was, oh my God. Let me see now. It's because I change. It's there. Sorry. Okay. Let me see who was answering me. Brenda, you answering, no? Brenda tiene que contestar. Sí. No. Me perdí. Odalia, ¿quién le preguntó? No sé si me acuerdo. A Brenda, sí, ¿verdad? No. A mí me preguntó. ¿A quién? ¿Quién es a mí? Noemí. Yo no. Vaya, Noemí, entonces usted ya le preguntó a Eduardo, perdón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo le pregunté, no sé, a una muchacha le pregunté yo. Pues Eduardo creo que fue el último, sí, ¿verdad? Eduardo estaba con. Va, es cierto, Eduardo, ya me acordé. Eduardo, que me perdí. Ya estuvo Juan Salvador, ¿no? ¿Verdad? Ya. Vaya. Es que aquí él me está jugando, él me está jugando sucio. Eduardo, tu Brian Alexander Monterrosa.
Kevin. Brian. The dog here. No, where is the dog? Perdón. Where is the dog? Where is the dog? Where is the dog? Uh-huh, Brian. The dog is near. Is near, está cerca. Okay, very good. Brian to Kevin Ariel. Where is the dog? Where is the dog? Mm-hmm. Kevin Ariel. The dog is far dog. Far the dog, exactly. Andrea ya estuvo, ¿verdad? Yes. Ah, okay. Así es que Kevin, a Carlos Amaya. No, it's Carlos here. Amaya, where is the dog? Where is the dog? The dog is down the tree. Exactly. Carlos Amaya to Alexandra Montenegro. Alexandra, where is the dog? The dog is up the water. Up the water, I mean, you choose this one. Okay, Andre, Alexandra to Amanda. Amanda, where is the dog? The dog is among. Yeah, among. And Amanda, no sé, quiero ver, déjenme ver algo. Amanda sería to Jacqueline. Jacqueline, are you there, Jacqueline? Yeah. Sí, va, ya le pregunté a Jacqueline, ¿no, verdad? Va, ya, Amanda to Jacqueline. Jacqueline, where is the dog? The dog is in front of the box. Muy bien. Jacqueline, vamos a ver a quién. Giovanni creo que está ocupado ahorita. Así es que Jacqueline le tocaría a Rosibel. Rosibel, where is the dog? The dog is behind box. Behind the box. Very good. Hi, Salvador. Hi, Salvador. Me agarró de verdad. Estaba pensando cuando estaba ahí. Estaba, I was thinking on the music. I was thinking about... Ah, yes. Yes, Giovanni. Entonces sería... Digamos, Giovanni, ahorita le digo a dónde... Esta. Oh. So sorry. Ah, ok. Vamos, es porque estoy hecha, ya sé por qué es, porque se me movió. Va, ok, Giovanni, aquí ve. Yes, Giovanni, escríbalo, porfa. Where is the dog? That's why, chicos, I was thinking about next door to Alice because it's one of the things, the dog is between, yeah. It says 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I got to get used to not living next door to Alice. That's why I was thinking when I was saying next to, I mean, next to the door. I mean, I'm stop the chair. Okay, uy, me fui y me he pasado lista. Y nada, please, attendance. Hoy sí me fui tarde, va. Attendance. So sorry, guys. Attendance, the first attendance. Tuesday, 25th. Okay. Tuesday, 25th. Okay. Amanda Yesenia López. Presente. Andrea Lisbeth Monge. Present. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Alexander Monterrosa. Present. Good. Raúl Aquino.
Eduardo Portillo Leiva. Present, teacher. Good. Antonio Lima. Iris Xiomara. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Oh, Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Karen Lizeth Galdames Guido. Kenia Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. I mean, I'm waiting for the chat. Him, yeah. Yes. Yeah, again. Sorry. Noemí Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis Renderos. Present. Okay. Y Rudy Grismeri Hernández de Bonilla. Present, teacher. Okay. Okay. That's the, I mean, that's the way how we can use the preposition of place, okay? And you have there how do we use it. Okay, now empiecen a dar las direcciones de su trabajo. You have to give the address of your works, okay? Vamos, dedos a la obra y después la boca para decirlo, okay? I work, Oh, my work is, vamos aquí. My work is, so, mi trabajo está, my work is, I work in, dice el nombre, si dice I work in, and you say it is located, está localizado, no sé, está localizado sobre la calle no sé qué, ok, o sobre la avenida no sé qué, o en la colonia no sé qué. My work is, I work in. Si dice I work in, dice el nombre de la empresa y luego dice eso está localizado, ok. O queda. Esa es la forma de decir eso, queda. Ok. ¿Qué contraído es? It's located. Sorry. It's located. Está localizado o queda en. Ok. Calle, avenida. My work is 10 North Avenue. Solo para corregir el que escribió, sería primero en inglés, Van North Avenue. My work is on Boulevard del Hipódromo, Colonia San Benito, number 60609 in San Salvador. Very good. My work is in Colonia Escalón. Brian, está bien, pero a little bit more specific. Un poquito más específico. Okay.
Ah, okay, perfect. I work in Banco Promerican, North Avenue, General Escalon, General Escalon Street, Paseo General, my work is on Anida Olimpica, Grupo Curtis, San Salvador. Very good. You know, beauty articles, beauty supplies. Giovanni is the provider. Very good, Giovanni. I work in the center of San Salvador Street to San Antonio Monte. Very good. My work is final Calle Libertad Poniente. Vamos, Rocibel, Calle del Parque Industrial Santa Lucía. Esas cosas sí se pueden poner, digamos, en Industrial Park, algo así. O sea, sí se puede ambas. Santa Lucía aún, Santa Lucía se puede poner, pero no, Santa Lucía sí va en español, porque es un nombre propio. Sí, muy bien. Yes, teacher, Santa Ana, my work is 10 North Avenue, number two. My work is on the end of Western Liberty Street, Industrial Park, Santa Lucía. Ah, Juan Salvador y Rocibel. Ajá. You work together? Yes, yes, teacher. Ya voy descubriendo las cosas, okay? I'm discovering the things. Good. Más que tengo mala memoria y van a disculpar. Tengo mal oído, mala memoria, mala vista. Problemas. You have your teacher. My work is in San Jacinto Street, Mexico, on Avenue Santa Clara. My work is in Plaza Suiza, San Benito. Department, solo the San Salvador Department, I mean. Excellent, Imacasa, good work. Let me see. My work is in Las Animas neighborhood between 7th and 5th Avenue North, Chaltrapa, Santa Ana. Very good. Ya ven, ya empiezan a usar in, algunos on, que es la forma de usar. Y aquí, que no, ya les voy a poner a describir, denme más descripciones, o sea, porque yo conozco algunos lugares, pero ya luego, digamos, sigo. My work is on Ola Street, the Hapa Electrical Substation, Apapa Municipality Hall, yeah. Eso es Iris. Ah, oh, Iris. How is govern worker? That is a, yes, good. My work is on Ola Street, the Hapa Iris Electrical Substation, cell, yeah, good. I work in for Studio Robles. It is located on 4th Street. Is. En todo caso, Carlos, es 4th is a street. My word is next. Le faltó Andrea. Next to La Gran Vía. In the building of, what's the name? Building Promerica is. My work is on Urbanización Madre Selva. Between Avenida El Espino and Street del Espino, Santa Elena. Oh my God, I know where is it located. So. Pero está bien, ya ven cómo ya casi vamos a decir el oral. Vaya guardándoselo, todo eso debería anotarlo ahí. Todo eso ya lo puede anotar, ok, para ir diciendo my work is nearby. Muy bien, tu plaza San Jacinto. Ajá, ya empiezan a usar otras, ¿verdad? Como next to, between, y ya son las otras preposiciones. Miren, niños, por lo menos escrito ya se defienden. Vamos a la parte hablada, ¿ok? Escrito ya vamos llegando, ya puede decir, I speak English, ya por correo ya puede entenderse con algún gringo, ¿ok? Ya puede mandar un correo en inglés, ¿ok? Ya puede decir dónde vive, dónde trabaja. It's okay, ¿ok? Let me see. ¿Qué vamos a hacer? Quiero ver. ¿Quiénes no escribieron? Vaya, pues no todos escribieron. Bueno, entonces les daré una hoja para que trabajen. Vamos a hacer los grupos. Y una vez más, ¿verdad? Please, entra a los grupos, pueden trabajar. Si trabajan, terminan la hoja, traten de leer. Algunos tienen a la par ahí el traductor, traducir, si no sabe también espera. Vayan leyendo,
vayan completando, es una hoja algo un poco extensa, pero también luego mire, ¿y qué hacemos si ya lo terminamos? Pregúntense, hey, where do you work? Hey, where do you live? I mean, hey, do you know, ¿conoces este lugar? Do you know this place? Yes, ah, it's, I mean, está sobre no sé qué. I mean, yo ya no soy tan vago, en mis años mozos lo fui, que conocí un poquito el San Salvador, pero ya hoy pues ya, ¿qué les puedo decir? Ya le pasa factura a uno. Mentiras. Okay. Ay, ni que tuviera 80. Gracias, Amanda. Viejos los caminos de esto, usted. Very good. Very good. But the point is that I have too much work right now, Amanda. That's why, I mean, I cannot get out because I have too much work, you know, that I have 3 works. There's one afternoon and after at night. Okay, but don't worry, we're gonna go for the groups. Let me see. 4. So it's, I think so that 4 is a magic number. It's the magic number. Ah, but I have to share the page, no? Let me see. First, I'm gonna share the page because after will be very hard. Let me see. Yeah. So we are online. We are the world. We are the children. We are the womb. Okay, make a party today. So let's start giving. It's there. The page is there, guys. I mean, you got it there in your WhatsApp, in your feed of WhatsApp. You got it there. Right now, we are gonna open the breakout rooms, okay? We are gonna break out. We are gonna open the breakout rooms, okay? Can you share this board with each group, maybe? Job is a noun, work is a verb. That's a difference. Number 2. Hi, guys. Hi, teacher. Hi, teacher. Chill. Hello. Problems with the page? No. Ya tienen la página. Yes. Ya. La página es preposición of place and time. Sí, estamos en un como ensayo. Recuérdense para que diferencien cuándo se usa en tiempo y cuándo se usa en lugar. Ya eso ya lo vimos. ¿Se recuerdan que las de tiempo ya las vimos las clases pasadas, ok? Correcto. Entonces ahí están. Y ahí tienen. Vamos a responder cada cuadrito, Ticha. Exacto. Bye. Ahí por ahí menos en la primera son prepositions of place, en la otra son prepositions of time, luego lee el texto y pone la preposición que le corresponda y luego de ahí pues va a marcar digamos dónde está, si among o only not were necessary. On the page. Vamos a intentar algo nuevo. Quiero ver. Voy a abrir la pizarra también para tenerla por ahí. Y si quiero ver, y si alguien quiere escribir, pues puede escribir y ahí me deja ir corrigiendo las dudas, ¿ok? Hey, teacher. Creo que todos pueden escribir. Igual, va a decir, alguien está en celular, quizá le va a ser más difícil, pero creo que lo puede hacer.
¿Y qué dijo somos el teacher cinco. Que hay que hacer? ¿Qué dijo el teacher? Ahora somos seis con el teacher. Hello. Que lo hizo el teacher. Hola, teacher. No va a ayudar a hacer el ejercicio. Él nos va a responder todas y nosotros lo vamos a ir copiando. Eso, ahí creo que está la pizarra para ver si pueden colaborar. Amén. Pueden escribir ahí si tienen alguna duda en lo que vengo. Y todo. Todos pueden escribir. Por lo que se relajan para contestarlas a todos. Yo no voy a hacer, no puedo contestarles a todos at the same time. I mean, es que take it easy, okay? You can take it easy. Sí, chef. Dígame. ¿Y hoy quién se va a quedar? Andrea Lisbeth. Preguntando. Pues, ¿qué le puedo decir? Sí, se va a quedar usted, quédese, porque ayer quizás no pudo la persona que se iba a quedar y al final me quedé alone. Ah, de verdad. Yes. Ah, pues ahí me quedo. Va, ok, Lisbeth. Very good. Vaya. No sé por qué no puedo ver la imagen. ¿Mm? No puedo verlo. ¿A mí? Ah, no, no. No, no me gusta, solo anfitrión. ¿Quién puede compartir? ¿Cómo te pones que estoy compartiendo todos los participantes? Vamos a ver. Sí. Cerrar pizarras aquí. Pero aquí quiero ver cómo funciona. I want to see how does it work. Solo dos, tres. Sí. En la 4. Dos. También. In the work. No, mi work. No, aplicaría. At work. Ahí se llama at work. Entonces, no. En la 5 sería lo mismo, ¿verdad? At home. Creo que aplica la regla que decía. In. Perdón. At. Ay. At home. At home. ¿Cómo sería en la 5, perdón? En la 4 es at, entiendo. Sí, creo que aplica la regla que él decía, de que muy probablemente se podía decir in, sin embargo. Y house es diferente. Y en la otra sí es IVA, en el mundo. La 6 sí, en in the world. No, Giovanni, es at home. No. In the world. La 6. Sí. In the world tampoco. No, es in the world. No. In the world. Les voy a compartir, vean, yo les comparto aquí. Está aquí. Mire. Or in China. Mire. No, pero at work. Ajá, es at work. Aquí no está, pero sí. Ah, en las, ajá, en las cinco. Es que work es trabajo. Pero sí, aquí creo que está. Sí, pero es aquí, ¿ves? No es mundo, no es en el mundo. Aquí está, ¿ves? Ajá, ese es. No, pero work no es trabajo, pues. Sí, pero así es la expresión. At work. At work. Nosotros estamos hablando es que... de la number 6 in la world del, creo que in the world. In the world. Voy a ver, quiero ver de trabajo. In la 6. Number 6. Ah, in the world. Sí, ahí sí es in the world. Sorry. Ya me había fijado. Específico.
Y en las 7 sería in. In the shop. ¿Cómo tú puedes disparar? Que es dentro. Luego, the world. No sé si sería in the world o on the world. Más bien creo que es on the world. On the world. No, ajá, in the world. Kevin dice que es in the world. Yo creo que es on the world. Sobre el mundo, no dentro. At the shops. At the shops. Uh-huh. Sobre. Por eso, sobre. On the world. In the world. Dentro del mundo. Ah, viene siendo lo mismo. Sobre el mundo, dentro del mundo. The teacher. No, no está aquí. Here. No, ustedes equivóquense. Bueno, entonces hagamos. No importa si son en las 10. Pero ahí estamos bien. Sí. Para aclararle a Maya es in the world. ¿Va? Ah, pues sí, in the world. ¿Va? Estaba bien, Kevin. ¿Va? Por pura. Y en la 4, at work. At work. Yeah, at work. At home. Yeah. In Japan. On the floor. Bye. In the kitchen. Bye, you know, bye. Si se fija, dice on my birthday, on my Friday, on May. ¿O no? Ah, sí, pero tiene este el la fecha. Ah, tiene una on fecha. May, es que no me lo dije. Sí, es cierto. Es que no había visto y la first. Ajá, it's es cierto. Only the month. Es in April. In April. No había visto el uno. Y la Monday. Otra es on Monday. On Monday. No, porque tiene es parte como de la mañana. Aún así es on. On Monday morning. Siempre para de la mañana siempre es on Monday morning. Uh-huh. At night. Si es, tiene eso, vamos a verlo aquí en el comparto acá. Por ejemplo, mire, aquí está, por ejemplo, voy a destacar un poco. Aquí, mire, si tiene parte de la jornada es siempre el día y la jornada es on. In 1997. Uh-huh. At night. At night. At night. Uh-huh. ¿Cómo quedaría eso? Quiero ver. La segunda, the avenue. La, the ¿cuál? Es in the evening, el segundo. ¿Sí? In the evening. La tres, Christmas evening. Sería. ¿Cómo sería aquí? Igual quizá pa. Teacher. Oh, help, teacher, help. Help, teacher. I mean, just I'm listening to you, that's why. Thank you. Preposition of time. Number 3. Prepositions of time number 3. Let me see. In Japan. I'm sorry. Of time. Sí. Yes. It's at Christmas evening. And says at. Why? At Christmas. Espérenme, porque es Christmas. Aunque si no, ya lo voy a corregir. Quiero ver, es que estaba buscando. Okay. Para darles así como unas respuestas.
Sí, porque ¿quién prevalece más? Esa es la prevalencia. En la 4 sería Inver. No, on. On the weekend. Ajá. On. Es que teacher explicó de que en el inglés británico es at the weekend, y en el que nos estamos aprendiendo es on the weekend. Es el más utilizado. Así es, eso es cierto. The first of April. On the first of April. ¿Qué sería in, verdad? No, on no es. Primero de abril. No sería on. On. On es, sí, perdón, on. On es. Y el otro sería... In April. In April. In quedaría. In quedaría en la 6. Sí. In sería on Monday. Solo es el día, no incluye la jornada. Esa okay. Es la diferencia, según entiendo. Bueno, si no, entonces, solo la corrige. La 4. La 4, bueno, entonces la 3 sería on. On. Uh-huh. On. La 4. ¿Cómo sería la week? The weekend. The weekend. Mm-hmm. O podría ser on. Depende, este lo explicó que si era en británico o inglés de Estados Unidos. Mm-hmm. Entonces, on. Cualquiera, pero como normalmente usamos el americano. Estadounidense, ajá, el estadounidense. Entonces, no, ¿qué? Sería así como dijo Jacqueline: at. Ah, no, entonces sería on en el americano, uh-huh. Ajá, ¿verdad que sí? O at, en el fin de semana, no. Ajá, es que sí, se lo usamos como ahorita. Board. In. So my friend Gord. Sí, sería there's some coffee on the shelf in the cupboard. My friend works in lo que significa in a chemist. Dijo, perdón. On Christmas evening, number 4, exercise of time. On Christmas. Exercise of time, exercise number, number 4, exercise number 3. On Christmas evening. Thank you, teacher. You're welcome. What the meeting, the cupboard? Cupboard. Let me see, cupboard. A la cena. Exacto, a la cena. He says a la cena. That's cupboard. Cupboard.
Yeah, that's good. ¿Y shelf? Shelf es estantería o estante. ¿Y va unida a esa oración, teacher? ¿Cómo? Esa, there's some coffee. The shelf, the cold bar. No. Permítame. Dice... dice, there is some coffee up the shelf. Up the shelf. Y luego, ¿qué sigue? In the cold bar. No, sería on Cooper, on the Cooper. Yes, good. Radio way ship. On is on the weekend. But she has which to one? Work. Which one? But she had to work in last Saturday. Last Saturday. Which one? ¿Cuál? Number one at four. Add in or on where necessary. Number four. Robert Burns was born. Fácil. In. Porque son años. Was born in. Sí, esa es. Esa me estaban preguntando. No, number one, teacher. Anna. Ann. She had to work. She had to work. Exercise number four. Let me see. Exercise number four. Yes, Anna doesn't normally work at the weekend or on the weekend, but she had to work. She had to work for. Is at. Is. In, no sería, in last Saturday. Let me, I just confused out. Yes. Yeah, but it has to be last Saturday. Yeah, it has to be in last Saturday because you have Saturday in last Saturday. Okay. But I have the answer here. Yeah. But she had to work. No. Ya sé. No lleva. Está solo como tricky. Perdón. Está tricky. Es decir, solo está el espacio. No lleva ahí. O sea que solo dice, but she had to work last Saturday. Ella tuvo que trabajar el último sábado o el sábado pasado. Ok. Pero sí sería on the weekend. Sí, eso sí, ya dije que, ya expliqué que es on the weekend. Que puede ser at también, dije, y expliqué que puede ser at porque el inglés británico lo acepta. Pero que es on porque nosotros digamos debemos de aprender más el inglés americano, the American English. Number two, did he send you a card on your birthday? On your birthday. Rosibel quiere leer la tres. Sí. De hecho, en este. The Browns went on holiday to Italy. Italy. On Italy. En la siguiente le había, en la siguiente le habíamos puesto a también. Según yo quedaba así, my friend was in a chemist. At the town center. In a chemistry. Yeah, I don't know. Chemist. Let me see.
Farmacia. Química, decía ahí. Ah, no, chemist. My friend works in a chemist at the town center. Quedaría bien así. At the town center, sí. Chemist. Es químico o es una química. Ah, mi amigo trabaja o es un una química. Let me set the sentence very well. My friends work in a chemist. Es de mi amigo trabaja en una química del centro de la ciudad. Por eso es que la S. Chemist there of the town center. I mean. On. No, es. O sea, decir, la S está porque la química está del centro de la ciudad. Entonces quedaría my friend works in a chemist. The chemist. O chemist, ¿cómo es? The chemist. Chemist. The chemist at the town center. Yeah. Suitable prepositions. Dice la uno. There's some coffee. In the shell. On the cupboard. Sería primero in y después on, ¿verdad? Qué rápido. En a dos. My friends work. ¿Cómo le hace para escribir tan rápido? No, es que yo no copio toda la oración, solo las palabritas. Solo las preposiciones. Solo pongo el número y la respuesta. Ajá. My friend works. Segundo copiando todo. In a. So sorry. I couldn't. Ryan, come on, Ryan. They kiss it. Sí, en la mayoría. Attendance list, guys. Attendance list. Who went out? Oh, mean. I don't know who went out. But even. Attendance list, guys. Okay, Amanda. Presente. Good. Always it runs out. Andrea Lisbeth. Present. Good. Brenda Alvarado. Present. Brian Monterrosa. Present. Carlos Aquino. Eduardo Portillo. He left. Edwin Lima. Iris Yomara. Present. Jacqueline Marlene. Present. Jessica Ramos. Jorge Gallardo. Carlos Amaya. Here. Carlos Salvador. Presente. Lizeth Galdames. Alexandra Montenegro. Present. Kevin Someta. Present. Giovanni Villa. Laribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Odalis Renderos.
Present. Rudy's Gris Mary. Present, teacher. Good. Let's gonna solve the page, okay? Let me see how we can answer the page. Okay, how we can answer the page. I want to see. Let me see. Let me see how can we solve the page. Okay, preposition of place in the first one. Es in, on, o at the kitchen. ¿Cómo hacemos? In the kitchen. In the kitchen. In. Perfecto. Vale, vamos a hacer, si está de acuerdo, si alguien está en contra, entonces dígalo. Si todos están de acuerdo conmigo, no, es como decir, vale, yo lo voy diciendo, ¿no? No, sí, lo voy diciendo. Si está en contra, si no está en contra, ok, continue. Si está en contra, dígalo, ok. It's in the floor. On the floor. Sí, exacto. On the floor. Muy bien. Number three. At Japón. In Japan. Vaya, estamos bien, niños. At work. At work. At work. No, it's at work. At work. En home. At home. At home. At home. Six in the world. Yes, in the world. Yeah. Seven. At. Eight. At the shop. In. Está bien, in. Nine. In. On the desk. And the last one. At. Third one, Baker Street. Very well. Ahí estaba de todos modos la pirámide. Dígame. En la número ocho. Yes. Ajá, es in. Yo tengo in. Sí, en la número 8 dije in. Es sí. Que aquí, bueno. Ahí no sería on, teacher. No sería on. At Baker, on Baker Street. Pero eso es cierto, la 8 de la primera. ¿Es on o in? No, sí, pero es at Baker Street. Según la pirámide, mejor, teacher. Es on. Pues, yo, es on, porque de acuerdo al lugar, el nombre de las calles va con on. Entonces, sí. On Baker Street. Ajá, on Baker Street, sí. Perdón, pero ahí es un error. Y esto que, aunque no lo crean, aquí tengo la hoja de respuesta, por eso vamos ahí con todo tranquilo. Brenda, así, ¿por qué no nos la da, profesor? The teacher has everything, okay? El teacher lo tiene todo, no es nada mentira. Okay, exercise number two. El number two is filling the gaps with a suitable preposition, okay? O sea, llena los espacios con la preposición not suitable. There is some coffee on the shelf. On the shelf, in the cupboard. Es on, porque hay un café sobre el estante dentro de la cupboard. Entonces sería. Entonces sería on y after on. In. On. In. Uh-huh. There is some coffee on the shelf in the cupboard. The second one is my friend's work. At a chemist. On the town center. Chemist. Esa, la CH siempre se pronuncia como chemist. Third one. Uh-huh.
There is a cinema at the corner. At the corner? In the end of the street. No. On the end of the street. Yeah. No. I mean, es at the end. ¿Por qué? ¿Por qué no me está dando? Sería at the end. At the corner, at the end of the street. Okay. ¿Por qué no me está dando el nombre de la calle? Ay, de hecho, me está dando un lugar específico. ¿Cuál es el lugar específico? Cabal, al final de la calle. At the end of the street. Recuérdense que on es solo para los nombres de la calle y el in es más general. Okay. Sigamos. Our train arrived. In York. Paul, Mira, met us on the station. On the station, seguro. No, at. No, in. At the station. At the station, exacto. Number six, does your train stop? At Cracovia, that's it. Number seven, I live in York. At 42 East Street. At 42 East Street. East Street. And Jane lives in. Ya le di la respuesta. Sí, in West Street. Yeah. Qué barbaridad, se me fue. Second, preposition of time. Put it in the correct preposition. Number one. In or not? No hay valientes. At. Eso, muy bien. Valiente. Second one. In the evening. In the evening. In the evening, eso sí. Number three. ¿En cuál estamos ahorita? En la preposition of time. En el tres. Okay. Okay. In the evening. At Christmas evening. On Christmas evening. Exacto, on Christmas evening. Four. On the weekend. On the weekend. Se puede decir at también, pero es más británico. Porque van a cuatro ya si acaban de comenzar. Who's saying that? ¿Quién dice eso? Es que yo no sabía por qué iba. Eduardo, vamos en el ejercicio 3 y vamos en la 4, ¿ok? Vamos a la 5. At the 1st of April. ¿Qué dicen los demás? On. ¿Por qué? On. Porque tiene fecha, Carlos. Sí. On. Exacto. Va, entonces el nombre es in. Porque ahí ya no tengo fecha. El nombre seven. On Monday. On, exacto. Number 8. In Monday morning. Exacto, porque tiene morning. Number 9. In. Number 10. At. Ejercicio 4. At, in, or, on, where necessary. On doesn't normally work on the weekend. On the weekend. But she had to work on the weekend. At last Saturday. No, yo decía que esa es una tricky. Tricky. Yeah, it's tricky. Quiere decir que no va, solo está el espacio y no se llena. Es decir, tendría que decir she had to work last Saturday. No dice okay. On, sino que es, la expresión es cuando lleva last, ya no lleva on, in, or at, sino que es last Saturday, ¿ok? Number two. Did he send you a car? On your birthday. The Browns went on holiday to Italy. At Easter. At Easter and then again. In the summer. Vamos, y los demás, señores, y los demás. What about?
who says that? What's up? Vamos. In. Okay. In. Nelson. In. The number four. Robert was born in. Robert Burns was born in. And in. She's going to a conference in Spain. Uh-huh. In a week. Do you enjoy driving? At night. Perfecto. I'm taking my driving test. Is at 10:05 at el último. On. On September 1st. ¿Contestaron el último o no? ¿Lo resolvemos? Yes. Resolvamos. So, that's the attitude, guys. Jack and Mari live. Where do they live? In a small town. In a small town, exactly. And after? On. In California, recuerden, lugares, nombre de lugares, in California. Their parents have a house. In the beach. On the beach. On the beach. That's the expression. In Santa Rosa. Santa Rosa. At. Exacto. At nombres, recuérdense que son at. Ajá. On summer. Yeah. In summer. Recuérdense que eso era in. In summer. They usually spend time there. They get up at 10 o'clock. Ajá. After? In the morning, have breakfast and go swimming or surfing. Where? At the sea. At the sea. I mean, let me see. Eight. No, so sorry. I mean, it's in the sea. So sorry. Porque dentro de. In the sea. They have lunch. At the beach. No, porque no lo tienen dentro. At the beach. Tampoco. ¿Cuál es la primera expresión? Sobre. Dices algunas, como le dije, son expresiones, ¿ya? ¿Ah? Porque dice no puede estar ahí. O sea, no, porque at es un estático también. No podemos estar toda la vida en la playa. In, que es bien difícil. O sea, digamos, a menos que sea tal vez en un crucero, pero ya como en el crucero, no totalmente en la playa, entonces could be on the beach. Okay. Ajá. Number 10. Okay. At the afternoon. In the afternoon. Eso ya básico. In the afternoon, the kids often play beach ball games. Ajá. In the shore. Exacto, no. At the shore. At the shore. At the church. In the evening. They have dinner. At home. ¿Verdad? Yo sé, ya es una expresión. Ya dijimos, at home. Eso ya se lo van aprendiendo. Perfecto. Later, they got to meet their friends. At Sarah's Beach Cafe. Uh-huh. On Sunrise Street. On Sundays, they usually go to a disco at night. They often go to bed. At about. Expresión que les enseñé la última vez, ¿verdad? At about 11 or 12 o'clock. In the evening. They like to spend summer.
In California. In California. Exacto. Vaya, niña, ahí está ya resuelta la página para que no se vayan con la duda. Los otros están fáciles, creo, ¿verdad? Ahí solo tienen que marcar si es Amon o in, el chuchito o el conejito, el de Rabbit. Vamos entonces, comparto pantalla y vamos a ver nuestro manual. Let me see. Oh. A ver el manual. Okay, let me see. Okay, it's here. Shared screen, that's it. Let me see something. Oh my God, I cannot do that right now. Okay. According to this page, let's gonna answer this exercise. Chat, the first one, I work in a band that is? And chat, that is? Carlos, Noemi, say on, Carlos. On, yeah, that is on First Avenue at Bar in Barrios Street. Very good. Number two, the fact that your factory is located in, dice Maya, vayan preparando ya su respuesta para no darle con el dedito. In, number two, in. Perfecto. Number three. Carlos Amaya dice in or at. La primera, ¿cuál es? In or at. At. La primera es at. We see you at. Acá está, miren, se los voy a poner, miren. At the meeting room, at the training room. Recuérdense que es at training room. Or. Acá tendría que ser más o menos in the cafeteria. Y ahí, porque ahí sí ya no es un lugar tan estático, así es que tiene que ser in the cafeteria. Okay. Number four. Anna works in the company that is. On. Dice Juan Salvador. On, Carlos Amaya dice in, Noemi dice in, is in, recuérdense que in no es tan, in es el más general, ok, porque es, miren, es como que dijera, por ejemplo, in the neighborhood, ok. Number five, my relatives go to the mall, that is on. On. Claro, porque tenemos ya calle con nombre. Muy bien. Tell him that we are. Se equivocaron ahí. Y también están poniendo ahí. Ya acá dieron la respuesta. ¿Ve? Se equivocaron los del libro. We are at the meeting room. Sé que se, ya ven, este es tricky otra vez. Piki es truquero o tramposo, porque aunque han puesto el espacio, la respuesta ya está aquí. Ok. Va. Va, miren, vamos a esto, a roleplay. Dejo de compartir, vamos a ver todos. La pregunta
como dije que se guardaran, ¿dónde trabajaban? Vamos a empezar, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? Where do you work? No. Uh-huh, where do you... yeah, the first question could be, where do you work? Pero lo vamos a hacer de una sola vez. Sería... Es que si no nos vamos a tardar. La pregunta sería, where do you work? Ah, I work in... No. And where is it located? Es la pregunta. Ah. Pero aquí de una sola vez vamos a ir a la dirección, por favor. La vamos a hacer siempre la pregunta, pero vamos a irnos de una sola vez a dirección, ¿ok? La pregunta siempre va a ser, where do you work? Y usted responde, ah, I work in 49... North Avenue, San Salvador, number, da, da, da. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Todos me entendieron? Thumbs up or thumbs down, thumbs up. ¿Todos me entendieron? Ok. Brenda Cecilia, entonces, le va a preguntar a Carlos Amaya. Carlos Amaya, where do you work? I work in San Miguel. Ah, Carlos, come on. Give me a street, give me details, okay? San Miguel is too long, too big to know where it is, okay? Give me address. At 4th East Street. Uh-huh. Next to EEO. EEO. Vaya, ve, next to EEO. ¿Es una disco? Yeah. No. No. La empresa eléctrica. E-E-O. La Geo. Ahí es Geo. Aquí es E-E-O. Ah, de verdad. Oh, my God. I didn't know. Sí. Iris, ya vamos a investigar con Iris. Ok. Carlos Amaya to Iris Mejía. Iris Mejía, where do you work? My work is on Old Street, Nejapa, Electrical Substation, Municipality, Apopa. Sí, ya llegamos, ya no nos perdemos. Pues son importantes, niños, las calles, y que vean bien dónde están, no van a ir a perder a uno. Cierto, que ya está mejor la cosa, va, pero take it easy. Ok, thank you, Iris. Iris, to Rosibel. Thank you, Carlos. Rosibel, where do you work? Teacher, ¿cómo se dice Western? Así como se escribe. Yeah, Western. Okay. Pero es West, no es Western. West. Es West. West. Sí, porque es West. Poniente u Oriente, es West. Western es o es como... Bueno, es otra cosa. Bueno. My work is on the end of West Liberty Street, Industrial Park, Santa Lucía. Okay, very good. Rosibel Hernández, to Noemi Claribel. Noemi Claribel, where do you work? I work in San Salvador. On 79 North Avenue, General Escalón Street. Number. Okay. No tiene número. No lo puedo. Oh my God. Ya vamos a decirle a Rudy's, take it, take into account, Rudy's, okay? Ya sabe, okay. Dice que ya la llevan y ya sabe. She doesn't need the numbers. Más que creo, si tengo mala memoria, que a pie se va, ¿o no? Sí. Tengo mala memoria, a pie se va, menos necesita la dirección. Ah, solo camina ya tantos pasos y ya está en su trabajo. Very good. Así es. Claribel, tu Rudy's. Rudy's. Where do you work?
I work in La Unión, near Pueblo Campero. Va, más, ya no, ya más, ahí, punto al... Ni un Pollo Campero y La Unión, no se pierde, ya va La Unión, busca Pollo Campero, ni un Pollo Campero is Rudy's, ya ven, very good, thank you. Rudy's to Odalis. Odalis. Hi, Odalis. Hi. Where do you work, Odalis? My work is in Plaza Suiza, San Benito, in front of TCS. TCS, perfecto. Ah, pues ya ni dicen la dirección, sino que enfrente a la par de ellas. Ya se van ahorrando ustedes. Very good, Odalis. Thank you, Rudis. Odalis to Kevin Someta. Kevin Someta, where do you work? My work is in Las Animas, New Bourbon, between 5th Avenue North, El Chapo Santa Ana. Ay, ya, ya ven, ya no nos perdemos, niños. Ya, ya llegamos a los trabajos de cada quien. Perfecto. Mister, thank you, Dalis. Mister Someta to Juan Salvador. Where do you work? Juan Salvador, where do you work? Sería at N Street. Quiero ver cómo es. Permítame, teacher. Vaya sus apuntes. Very good. Voy a buscar el screen. Yeah, el screenshot. Sería at N of West Liberty Street, Industrial Park, Santa Lucía, Santa Ana City. Clear, straight to the point, very good. Okay. Juan Salvador to Andrea Lisbeth. Andrea Lisbeth, where are you? ¿Cómo es? Work. Where do you work? Vamos, Salvador, no puede ser Juan Salvador. Aquí where está do la you work? Where está do you cansado, work? Va. Sueño. Where do you work? My where work do you work? In, my work is in Antiguo Cuscatlán, next to La Gran Vía. Bah. Piece of cake. No más, sencillo y rápido. Ya no pierde exactly. A ningún gringo, niño, ya ven. Ya por lo menos ya no pierde a ningún gringo. Andrea Lisbeth to Eduardo Portillo. Eduardo, where do you work? My work is 10 North Avenue, number 114. Okay, that's San Salvador, Santa Ana, San Michael. San Salvador. Ah, that's okay. Very good, Eduardo. Eduardo, thank you, Andrea. Eduardo, ask to Marlene. Hi, Marlene. Where do you work? Hi. My work is on Urbanización Madre Selva between Avenida El Espino and Street El Almendro, Santa Elena. Good. Excellent. Thank you. Jacqueline to Amanda Lopez. Amanda, where do you work? My work is located in San Jacinto Street, Mexico, on Boulevard Santa Clara, behind the Yves Salon and nearby to Park. Behind what? Behind the Yves Salon. Yves Salon. It's famous Yves Salon. Very good, Amanda. Amanda to Brian. In this place. Ah, yeah, that's why I mean. Amanda to Brian. Okay. Brian, where do you work? My work is San Salvador, Colón Escalón, Street Edgar López Bertrán. Good. I mean,
It will be Brian Monterrosa. I have to come back to who? To who was the first? ¿Quién fue la primera? Carlos Amaya fue. Sí. ¿El qué? ¿El primero que preguntó? No, a mí me preguntaron primero. ¿Quién? You don't remember. No. Come on, guys. Let me see. Pero yo sé que me preguntaron primero. Has to be, bueno, Iris, no. ¿Quién fue? No, yo le pregunté a Iris. Ah, pues. Tuvo que haber sido Andrea. No, no, sí, Brenda fue. ¿Quién? A Brenda. Brenda. Ah, okay. No, no, no fue la primera. No. Amanda, entonces. Mira, Amanda. No, Amanda was the last one. Y aquí dice, who was the first? I mean. De hecho, yo no he participado. Ah, vaya. Ah, pues, vaya. Por eso queríamos. Vamos, entonces. Brian, pregúntele a Brenda. Well, no, sorry, Brenda, pero a veces me lo mueve aquí el Zoom y me pierdo. Brenda, where do you work? Where do you work? My work is in the center of Sonsonate, straight to San Antonio del Monte. Okay, good. Entonces, Brenda, ¿quién le va a preguntar? Ask me. So I don't know. Ask me. Ask me. Okay. Teacher, where do you work? I work in ice. Cantón El Arenal, I mean, Cantón El Arenal, between Ciudad Delgado and Cuscatancingo. That's it. Don't ask me how is it located, but that is, okay, así se llama, la escuela. It's too personal. No, I mean, that's the point. Se llama Cantón El Arenal y estamos entre el límite de Ciudad Delgado y Cuscatancingo. Ahí nadie sabe si es. Para algunas cosas somos Cusca y para otras somos Ciudad Delgado. That's my work. That's it. Okay, guys. I don't know if you have any questions with this topic. I mean, we start to study, to discover the preposition of place. Algunos ya las empezaron a usar. Ya es bueno que usen between, around, que usen todas esas prepositions of time, okay? Que puedan ya ir describiendo qué hay cerca de su trabajo. Mira, ahí hay solo monte, pues, pero aunque sea monte, póngale los árboles de guayabo, ahí hay árboles de naranjo, o sea, qué sé yo. O sea, porque creo que el último tema es como por eso, por the oris y qué hay ahí, pero ahí por eso, mire, su casa, ¿dónde está? Mi casa está entre dos palos. Ya tenemos que ir aprendiendo a dar direcciones así como que se conozcan, pues imagínense, mi casa está a la par de una casa verde. Y el día que va a llegar alguien, la pintó el vecino de rojo, se murió usted. O sea, por eso es de que we have to give good directions, I mean, good addresses. That's your son, Mr. Clark, Miss Mendez. That's your son. Okay, that's why we have to give good directions. That's why we have to learn to use this prepositions of time, preposition of places. I mean, like on, in. I mean, I told you, I mean, good song if you want to listen to, the Living Next Door to Alice, Viviendo a la Par de Alicia. Just to understand, I mean, solo para comprender algunas de estas preposiciones. I don't know, tienen más o menos 3 minutos, alguien que me quiera preguntar algo, according to that. Ask to your teacher. Spend 3 minutes. Just one, please. Don't stumble, guys. You know, don't stumble. Tell me. Excuse me, y cuando una persona tiene más de 2 trabajos, gracias, Brian. Ya voy a abandonar, ya no voy a dar clases. Me sentí así como que gracias, Brian. I am your teacher, you know. A pesar de ser tú, ¿ah? Es tener suerte.
Entonces, como decía aquel, esto lo hago para divertirme, nada más. Sorry, Rudis. Cuando uno tiene más de dos trabajos, WhatsApp ya me hizo sentir mal, Brian, pero bueno, pregunte. No, o sea, como, o sea, I work, o sea, yo tengo mi trabajo, queda en, o yo voy a, entonces, o en, y luego comienza a dar la otra, el otro nombre. ¿Verdad? Ah, ya entendí, o sea, usted me dice, va, digamos, mi caso, voy a tener mi caso de me, I mean, about me, with three works, I mean, ¿qué dirección tengo que dar? I mean, sometimes, always when it happens, cuando eso pasa, casi siempre hay un trabajo principal, llamémoslo así. Generalmente usted da la dirección de ese trabajo principal. Ahora, si no, usted empieza a decir, I work in, ta, 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 and I work in, ta, 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 and I work in, ta, ta, ta. No, but guys, I have life, you know. Tengo vida, niños, and I have social life also. Just I work during the week. Weekends off, okay? Fines de semana. When vacation? No, no estoy para nadie. Just for my family. I mean, solo mi familia and the soccer y el fútbol. Okay. No more questions, guys. It has been a pleasure to be with you, you know. I mean, always it's nice to be with you, to share with you, to learn from you. But the class has finished. So it means that you can go to your bed. I mean, you can go because some of you are sleeping. Some of you are closing your eyes like, teacher, please, what time are you going to end? I mean, that's why. Okay, bye. Okay, guys. Bye bye. See you later. Bye. Bye. Good night. Andrea, please don't go, Andrea. Good night. Andrea, please don't go. Please don't go. Okay, Andrea. Please don't go. Hola, teacher. Hi, Andrea. Hi. If you have any question, I can help you right now. Si tienes sí, pregunta, con gusto. Yo siento que a mí todavía me confunde bastante el at. O sea, todas las que veo, casi siempre les pongo in o un, pero casi nunca les pongo. O sea, cuando son el at, cuando es de una hora, sí lo sé identificar. Cuando tiene como una hora específica, que creo que es lo más fácil. Pero de ahí en otra oración que no tenga, digamos, el 8 o'clock o algo así, no lo puedo identificar. Siento que me cuesta bastante. Veamos, compartir, voy a compartir. Tenía, quiero ver primero, vamos a compartir la presentación. Veamos el app. Acá. Son para cosas más específicas. Es decir, si lo va en la pirámide, voy a mostrar la pirámide. ¿Verdad? Déjeme compartir si hay la pirámide. Dejo de compartir porque puede ser que no vea. Vuelvo a compartir acá. Voy a ver esto. Vamos a ver si puedo. Déjeme. Quiero ver. Vale. Por ejemplo, para lugares, el at es el más, el at es el más específico. Poniéndolo aquí, por ejemplo, así de sencillo. ¿Dónde vivo yo? Yo vivo en China. Por ejemplo, voy a anotar acá. Vivo en China, es lo más general. Pero en China, ¿en qué calle vivo? Ah, entonces digo on. Y digo ya una calle. Pero si ya digo el nombre de la calle, por ejemplo, ya, pero con el número, ya puedo decir at, porque ya es más específico.
es algo así, es como el último punto del Google Maps. Si usted alguna vez ha ido al Google Maps, es como que va, primero le tira San Salvador, digamos. O primero le tira El Salvador. Luego se va a San Salvador. Y luego hace el zoom más específico y se va al lugar que usted busca. Así es el LAT. ¿Cómo lo identifico? Generalmente es ya para lugares bien específicos, como el trabajo, casa, tienda. O sea, son lugares estáticos. Aquí dice que también es para nombres de calles. O en la esquina. Entonces, así identifico el at. Es como, es lo más específico. In es como, I live in San Salvador. Por ejemplo, puede decir, yo. I live in San Salvador. I live on street number 4. Por ejemplo, street number 4, residencial X, va. Pero ya cuando ya digo el número, ya estoy siendo muy específico. Porque, por ejemplo, si yo dijera San Salvador, puchica, pero San Salvador is very big. I mean, no sé dónde en San Salvador. Pero si yo ya digo, por ejemplo, la colonia y la calle, ya usted sabe más específico. Pero si yo todavía digo, digo San Salvador, el nombre de la colonia, el nombre de la calle y el número, ya dije lo más específico. Entonces, y si dijera, vaya, eso acaba lo más específico, pero digamos si dijera poniéndolo en un sentido como amplio. Si dijera que vivo en Latinoamérica, en Centroamérica y en El Salvador, usaría siempre el LAT en El Salvador cuando llegara a la parte. Va, ese entiendo su punto, pero ahí es otro detalle. Ahí ya tengo que identificar yo que generalmente acá es como usted lo ve, que para ciudades uso in. Porque usted lo pone de su perspectiva. El problema es cultural aquí. O sea, usted lo pone así como usted lo identifica. Pero no es como lo identifico. O sea, tiene que haber una perspectiva cultural de cómo se usa, digamos, cómo usan los ingleses. No cómo me parecería a mí. O a mí me parecería cierto. O sea, usted lo está poniendo de lo macro a lo micro. Pero se está yendo como, por ejemplo, que del espacio yo vea a Latinoamérica, de Latinoamérica separo Centroamérica, de Centroamérica separo ya, o sea, El Salvador. Ah, no, mira, ahí tiene que ser, ah, no, porque ese es algo cultural, digamos, que usted lo está viendo, pero ya está dado aquí que at es para muy específico. Ok. Voy a ver si consigo algunos ejercicios para at, tal vez. Ajá. Sí, aunque con lo que me acaba de explicar, igual sí ya me quedó más sí, claro. Sí, es que muchas veces para nosotros la perspectiva, como le dije, es cultural. O sea, sí, es que uno trata de encontrarle sentido, igual como a las oraciones que a veces dicen, no suena bien en español. Es más, usted es abogada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen que ser bien delicados con el lenguaje cuando redactan algo, ¿verdad? Entonces están bien acostumbrados al español y a veces se quieren interpretar, o sea, desde esa perspectiva española, el lenguaje inglés, y no se puede, porque ya le ponemos, ya dejamos los aspectos culturales de lado y es que mire, pero es que a mí no me parece, sí, pero a veces no se trata de que me parezca, se trata de que ya está dado el lenguaje, así es como que un gringo dijera, mire, pero es que a mí no me parece que. Por ejemplo, los verbos. Usted y yo sabemos que para conjugar un verbo, hoy en inglés, ya cuando empieza a conjugarlo, es tan fácil como decir, I go, you go, he goes, she goes, it goes, they go y we go. Eso es los gringos. Chivo, dice. Pero usted conjuga el verbo, yo he dicho, por ejemplo, el verbo deshuesar en español. Si ya empieza, yo deshueso, tú deshuesas, él deshuesó o deshuesa. O sea, por favor, entonces. Y en un montón de desinencias que no poseen ellos en su idioma. Entonces, querer poner esa perspectiva cultural a uno como que lo enfrasca. Dices que no es así. Ahí va a quedar en esa perspectiva cultural. Sí. Mire, dice otra pregunta. En una ocasión yo le pregunté que si nos iba a dar verbos para aprender. Y yo dije que les iba a subir. Déjeme. Y tiene toda la razón, y gracias porque me recordó, créame que he estado un poco atareado en mi trabajo y no los he podido subir, pero voy a buscar, tengo por ahí creo que una lista de 50 verbos más comunes, y los voy a mandar al WhatsApp.
Ajá, que sí siento que poco a poco así voy agarrando un poquito vocabulario. Siempre me cuesta, creo que siempre tengo que ver como el cuaderno antes, como para que me dé la seguridad. Estoy diciendo. Pero no, hombre, dele, o sea, aquel día di los enlaces, esos enlaces les pueden servir. No sé si los ha usado y pues bastante buenos. Ahí hay ejercicios, ahí hay muchas cosas que le van a ir ayudando. Aquí es bien sí. poco por el tiempo y también pues... como no es personalizado, a veces es un poco más difícil aprender, pues, porque, por ejemplo, en la participación hay que esperar que participen todos, y así tiene que ser para acá, pues. Ajá, pero fíjese que también uno, porque yo pongo atención a lo que dicen los demás también, y ahí a veces, digamos, si me sentía medio perdida, voy viendo cómo lo pronunciaban, cómo dicen. Entonces, sí, también. Hay gente bastante buena, en el caso de Carlos Amaya, el caso de Amanda, y el caso de Kenny, para ser más específicos. Ellos tres tienen un buen nivel de inglés. Sí, no, y ya están un poquito más avanzados, uno empieza. Pero de aprender, al final, y de aprender de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo demás creo que así a poquito a poquito le he ido agarrando realmente. Trato usted, de ser siempre... Pues, no sé si fue usted o Amanda. Usted ya hizo sus tareas, ¿verdad? Semanales. ¿Y en todas sacó sí. buenas notas? Sí. Ah, vaya. ¿Aún en el examen? Es que fíjate que... ¿En el examen de medio curso? No, sí salí bien. Ah, vaya. Es que fíjese que esto me he dado cuenta que leerlo y ponerlo como respuesta no me cuesta tanto, porque de hecho vengo a veces en el carro respondiéndola y no me cuesta mucho entender qué me está preguntando y poner... Ah, pues tiene un buen profesor. Mentira. No, la verdad que sí, porque yo sí vengo de cero, o sea, yo sí vengo... Pero ni cuando le daban en la escuela, como que... Es que en la escuela física en algún... me empezaron a dar desde que estaba como en séptimo grado, pero solo me dieron como 2 años, de ahí se fue la profesora de inglés, de ahí no le volví a recibir, porque en la uno, en la carrera no me dieron. Sí, es cierto, usted... Pero a ver, bueno, es cierto, en las carreras depende, pero antes creo que para algunas universidades... piden llevar inglés de suspensum, pero algunas otras no sé. Ajá. Ajá, entonces de aquí como de séptimo grado no volví a ver el inglés. Pero no, hombre, aquí estamos para ayudarle y quiero ver, es que no sé si, solo déjeme ver, quiero ver si los hallara ahorita para que, no sé, para que ver si, si lo cuelgo para después. A veces a uno se le va alguna cosa y luego uno queda nada más con la intención, va. No, pero quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Ah, va, aquí creo que está. Sí, aquí está. Va. Ahorita déjenme que lo comparta. Disponible. ¿Qué tengo que hacer? Descargado. Ah, ya sé dónde está. Será aquí. Sí, pero ya sé dónde está, pero... Va, ya los hallé, pero no los puedo compartir desde aquí, solo déjenme ahorita, pero sí, ya los hallé. Es que ya había subido en otro lado, así los comparto ahorita, y porque después puede ser que me quede en la intención y uno ya dice, mire, ese que... Para empezar a aprender. Sí, no. Para memorizar, por lo menos los más básicos. Pero para este creo que sí. Desde aquí creo que lo puede compartir. Perfecto. Enviar copia a WhatsApp a G15. Va. Ahí van. Ahí están, señorita. Perdón por no haber cumplido mi compromiso en tiempo y forma.
Pero ahí no, está. Yo pensé que como, ves que sabes, me dijo, si todos están de acuerdo y lo solicitan, está bien. Y entonces yo dije, bueno, quizás como no se volvió a mencionar el tema. No, pero no. Y ahí está, por lo menos dice los 50 verbos más comúnmente usados, los regulares, buen pasado, y los irregulares. Gracias, Tisha. Para servirle. Si no hay más, entonces hoy sí está más tranquila, ese viernes. No. Ya sentía que me decía viernes. Bueno. Bueno, adiós, Tisha. Bye. Bye.